El nadador mexicano Miguel de Lara ha tenido problemas para conciliar el sueño en la Villa Olímpica tras ser descalificado en los 100 metros estilo pecho. Compitiendo en la segunda manga de su prueba, el mexicano tocó la pared milésimas de segundo después del islandés Anton Kee, quien terminó en el primer sitio, pero al salir de la piscina de la arena de la defensa se enteró que había sido descalificado. «Estoy molesto porque no tengo idea del por qué lo hicieron», dijo de Lara de Associated Press. «No me descalificaban en una competencia desde que tenía 12 años. Repaso la prueba en mi cabeza y, por más que lo intento, no lo entiendo». Para la tercera y última serie, la oriunda de Guanajuato y el nacido en Tamaulipas mejoraron sus puntuaciones al sumar 105.2 y 105 unidades respectivamente, que resultaron en un total de 210.2, misma que les costó su pase a la siguiente ronda. No olvides suscribirte a canal Tuitealo y dejar tu like.